Despierta. Armonía. Bondad. Comprensión. Paciencia. Sabiduría. Alegría. Confianza. Bienestar. OM Radio. Nuestra Salud, un programa enfocado en orientar al público en general, proporcionando información profesional en el área de la salud física, emocional y espiritual. Soy el psicólogo Hugo Kotsumi. Y yo soy el doctor Alfonso Rodríguez Ábrego. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos de OM Radio? Bienvenidos a un programa más de Nuestra Salud. El día de hoy, pues bueno, vamos a tener un programa muy interesante como todos los que hemos tenido a lo largo de todo este poco más de un año ya. Y bien, el día de hoy vamos a tener un invitado especial, un invitado de lujo, y nos referimos al psicoterapeuta Ever Ordóñez Arévalo, quien nos va a platicar sobre un tema muy, muy interesante. Vamos a ver qué es el acompañamiento espiritual y psicoterapia. Bueno, ya de por sí el título suena muy interesante, toda vez que estamos hablando de los aspectos espirituales y de la psicoterapia. Bien, y para ello, pues bueno, voy a presentarles a nuestro querido exponente del día de hoy, el psicoterapeuta Ever Ordóñez. Ever, bienvenido a este tu programa. Hola, ¿qué tal, Hugo? Muchas gracias. Me siento muy contento y muy halagado de estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Ever. Sabemos que tu agenda está muy apretada, que tienes muchas actividades y te diste este tiempo precisamente para estar con nosotros aquí en OM Radio. Bien, Ever. Bien, me gustaría iniciar por lo siguiente. Que nuestro público, que nuestro auditorio supiera un poco más acerca de ti, de quién eres, por qué estudiaste, por qué te gusta todo esto, por qué hablar de psicoterapia y por qué hablar de espiritualidad. Adelante, Ever, los micrófonos son tuyos. Excelente, muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Ever Ordóñez Arévalo, yo soy del estado de Chihuahua. Nótese en el acento. No se nota, casi no se nota. Sí, y bueno, soy de una región, se llama Ciudad Cuauhtémoc, que es la región manzanera pues más importante del mundo. Es justamente lo que es la entrada a la Sierra Tarahumara. Aquí en la región en la que yo crecí, pues vivimos tres culturas, que somos los mestizos, los tarahumaras y los menonitas. Los rarámuris. Pues, sí, los rarámuris, exactamente. Entonces, esta es la zona en la que vivo actualmente. ¿Cómo empezó esta parte de la psicología y la espiritualidad y todo esto? Bueno, hace muchos años, cuando yo era adolescente, que estaba por ahí en la secundaria y todo esto, empecé a participar en los grupos parroquiales, grupos eclesiásticos, los grupos juveniles y toda esta parte. Entonces, inició la inquietud de entrar al seminario. Tuve la oportunidad de poder estar en el seminario estudiando o encaminándome a la formación sacerdotal. Entre todo el tiempo que estuve, porque salí en dos ocasiones, fueron aproximadamente 7 años el tiempo que yo estuve formándome. Hace como 2 años y medio más o menos que dejé la formación hacia el sacerdocio. Pero cuando yo estaba más o menos como a la mitad de mi formación, decidí salirme para estudiar psicología, porque hubo una experiencia que a mí me hizo vibrar, que me hizo crecer, que me hizo conocerme. Sí, cuando yo estaba en el seminario, para nosotros tanto las clases de psicología como la terapia psicológica, pues no eran opcionales, ¿no? Sino era parte del proceso formativo. Entonces, a la par de esto, de estar con un terapeuta, con un acompañante psicológico,
Teníamos también un acompañante espiritual. Wow. Entonces íbamos trabajando un solo aspecto que era nuestra humanidad, nuestra persona, pero en dos áreas diferentes. Uno a través del área humana, del área científica, y el otro a través del área espiritual. Entonces, cuando yo descubro en mi propia persona los efectos de estas dos situaciones, empecé a conocerme, empecé a darme cuenta que empecé a disfrutar mi vida, empecé a darme cuenta de las cualidades y las capacidades que yo tenía, no solamente para disfrutarme, sino para compartir con las demás personas. Entonces, en mi mente había un pensamiento, decía, cuando yo sea sacerdote, quiero ser también psicólogo, quiero ser también terapeuta. Entonces, pues yo estaba completamente seguro que iba a ser sacerdote, o sea, nunca, nunca, nunca lo dudé. Sin embargo, las experiencias de la vida, las circunstancias, pues me fueron llevando por caminos muy diferentes, hasta que finalmente hace como 2 años tomé la decisión de que no continuaba por ese camino. Y ya para esto yo ya era psicólogo y demás. Y entonces, aunque no fui sacerdote, he tenido la oportunidad de prepararme en diferentes áreas, no solamente desde la psicología, sino también desde la espiritualidad. Por ejemplo, actualmente me estoy certificando, estoy en mi segundo año de certificación de acompañamiento espiritual, desde un punto de vista del cristianismo, desde un punto de vista de dos personajes muy importantes, no solamente en la historia del cristianismo, sino también de la literatura, que son Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Entonces, el poder fusionar, el poder experimentar primero en carne propia esta experiencia y el poderlo compartir también con quienes ahora son mis acompañados o mis pacientes, pues ha sido algo verdaderamente enriquecedor. Pero un descubrimiento muy importante a nivel personal. Cuando yo estaba seguro que iba a ser sacerdote, pensaba que era como la única forma de servir, de guiar a las personas. No solamente que era la única, sino además que era lo máximo. Sin embargo, ahora que no lo estoy ejerciendo desde ahí, me doy cuenta que yo me estaba limitando al quererme enfocar solamente desde esa perspectiva. Y bueno, pues ahorita, en la forma en la que lo estoy viviendo desde un ser laico, desde el mundo secular en el que estamos, pues la verdad que es muy disfrutable, muy, muy disfrutable. Y sobre todo a veces a nivel social, a nivel cultural, nos enseñan que la ciencia y la espiritualidad están peleadas de alguna manera, pero más bien se complementan, más bien se complementan. La cosa es que utilizan un lenguaje diferente, pero hacen una referencia pues al mismo ser humano, ¿no? Y pues más o menos a grandes rasgos así es como he ido viviendo mi experiencia. Ever, me gusta, me encanta cuando nos compartes, cuando dices que te encontraste, ¿sí? Yo me imagino que en este proceso de crecimiento personal, en este descubrimiento de ser persona, pues llegaste en un punto, en un momento en el que descubriste otros aspectos que van más allá de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que experimentamos como personas. Y por supuesto, ¿cómo pudiste o cómo has llevado este descubrimiento en el sentido de poderlo combinar con la psicoterapia, con la psicología? Porque bien, bien lo dices, a veces hay cosas que se creen, que se piensan, no van, no se combinan. Sin embargo, pues bueno, no podemos olvidar que somos seres integrales, seres complejos, ¿no? Y bueno, a todo esto, pues nos gustaría que les compartieras a nuestro auditorio. Entonces, ¿cómo haces este proceso de ir mezclando este concepto tan amplio que es la espiritualidad, ¿sí? Y por supuesto, la práctica psicoterapéutica. Ok, sí, bueno, hay
Elementos muy importantes que es importante tomar en cuenta. Sí, el primero de ellos es nuestra humanidad. Sí, si lo vemos desde la parte, partiendo del punto espiritual, pero para llegar a una parte humana, una parte psicológica, si lo vemos, por ejemplo, la persona de Jesús, él era verdadero Dios, pero también era verdadero hombre, o sea, se encarnó. Entonces, como seres encarnados, como el ser personal que cada uno de nosotros tenemos, todas las herramientas que se encuentran en la psicoterapia, partiendo desde las pruebas psicométricas y toda esta parte, nos empiezan a dar reflejo, nos empiezan a dar información de dónde estoy, de cómo estoy, de quién soy, ¿sí? Entonces, siempre partimos de una base muy humana, ¿sí? Porque somos miembros de una familia, somos miembros de una sociedad. Entonces, obviamente en el acompañamiento psicológico se toman en cuenta todos estos elementos para darnos cuenta primeramente a nivel humano, a nivel mental, a nivel emocional, en todos estos planos, pues quién soy, ¿no? Pero desde el punto de vista espiritual, el vivir esta encarnación, aunque nosotros no somos Dios, tenemos una realidad espiritual, es parte del ser humano, ¿sí? Y entonces hay una frase que me gusta mucho de Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila que dice que el conocimiento propio es el pan con el que comeremos los mejores manjares. Entonces, todas las herramientas de la psicoterapia, de la psicología, nos van a ayudar a conocernos, ¿sí? Y Santa Teresa dice que en la medida en la que yo me vaya conociendo, me voy a planificar, voy a disfrutar mi vida, pero voy a trascender. Entonces, partiendo de ese punto espiritual, lo que necesito hacer primero es conocerme. Entonces, desde el punto de vista de mi humanidad, cuando yo asumo quién soy, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis áreas de oportunidad, y me pongo delante de Dios o delante de un poder superior, dependiendo cómo cada persona lo concibamos, es poner mi verdad frente a la gran verdad, que es la gran verdad del mundo espiritual, de este poder superior, que es amor, que es bondad, que es misericordia, ¿sí? Entonces, ya vi mi verdad, pero ahora me pongo frente a la gran verdad para que él me empiece a revelar desde su mirada el cómo me ve. Y me ve como una criatura perfecta, hecha a su imagen y semejanza, con un propósito de vida. Entonces, más o menos desde esta base, partimos siempre del conocimiento propio, o sea, tanto la psicoterapia como el acompañamiento espiritual se fusionan en esta parte. El primer elemento es ayudarle a la persona, ofrecerle a la persona los elementos para que se vaya conociendo. Más o menos así es como se fusionan estos dos aspectos. Wow, interesantísimo lo que nos estás comentando y sin duda no vino a mi mente igual recuerdos, por ejemplo, de la antigua Grecia, que el oráculo de Delfos, ¿no? Que planteaba algo a sí mismo, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo, ¿no? Y bueno, partiendo de esta base y luego lo que tú comentas, ¿no? Esta parte humana, pero que también no hay que olvidar esta parte de nosotros, esta espiritualidad o como le han denominado, le puedan denominar en otros contextos o en otras culturas, pues bueno, es una constante dentro de todas las culturas, esta parte de la espiritualidad, es decir, de aquello que está más allá de nosotros, ¿sí? Y que por supuesto es inherente a nosotros. Solamente, pues, que está olvidada, pareciera que está olvidada hoy en estos días, ¿no? Bien, ¿cómo poder estar en contacto con esta parte olvidada que se llama espiritualidad?
cómo hacer contacto, cómo poder volver, encontrar o en tus palabras, como lo refieres, cómo reencontrarte con esta parte que está abandonada o está perdida o está olvidada. ¿Cómo podemos hacerlo? Sí, ok, aquí hay un elemento bien, bien importante, que es, bueno, en realidad son dos elementos. Uno de ellos es la interioridad y el otro de ellos es la oración. Sí, San Agustín decía que me conozca, Señor, que te conozca, pero para conocerme tengo que tener un proceso de introspección, tengo que tener un proceso de interioridad, de observarme, de sentirme qué hay dentro de mí. De tal manera que esta parte de la espiritualidad, que a veces tendemos a buscarla fuera de nosotros, realmente está en nuestro interior. Es algo que brota del ser humano. Entonces, dentro de esta interioridad, un proceso muy importante que nos ayuda como a despertar, que nos ayuda a retomar esta parte olvidada que tú bien, bien lo comentas, pues es la parte de la oración, es la parte de la meditación. Y hay infinidad de caminos dentro del mismo abanico de posibilidades que hay de orar, pues hay muchas posibilidades de cómo nos podemos acercar. Pero hay dos en especial que me gustan mucho. Y primero vamos a definir desde una espiritualidad carmelitana, cristiana, del Monte Athos, incluso lo que es la oración. Sí, y entonces Teresa de Ávila dice que la oración es un trato de amistad con aquel sabemos nos ama. Entonces, a veces las personas cuando quieren descubrir la espiritualidad piensan que es algo muy complejo, o a veces se nos presenta como algo bien complejo, y no, pues es que yo no sé orar, yo no sé hacer eso, y las personas se angustian. Y el primer elemento importante aquí es que es un trato de amistad. Me voy a acercar por medio de la oración con este poder superior, como me relaciono con mi mejor amigo, en confianza, en transparencia, en sencillez. Algunas veces con el amigo hablamos un chorro y algunas otras veces estamos calladitos, simplemente disfrutando de la presencia. Entonces, un primer elemento desde la oración para acercarme es con la sencillez con la que me relaciono con un amigo, con mi mejor amigo, ¿sí? Y después otro elemento bien importante que dice Teresa es con aquel que sabemos que nos ama. O sea, entre la razón y las emociones a veces nos perdemos. ¡Ay! ¡Fregado! Pues es que no siento el amor, no siento el amor de Dios, o no siento este contacto espiritual. Y aquí nos da una clave bien importante, que más que un sentimiento es una certeza. Me acerco a la oración, me acerco con esta sencillez, aunque no lo sienta, pero tengo la certeza que me observa, que me escucha, que me atiende y que está para mí. Entonces, ese sería un primer acercamiento, ¿eh? Si lo hago a través de la oración, pues voy a empezar a tener un diálogo con Dios a través de esta realidad espiritual. Pero si lo hago a través de la interioridad, más bien es encontrarlo a través de mis propias capacidades, de mis propios talentos, de lo que voy encontrando en mi interior. ¿Por qué? Porque es una realidad que está dentro de mí. Entonces, son dos formas en las que podemos acercarnos a esta parte olvidada que bien mencionas. Wow, pues interesante lo que nos compartes, ¿no? Me llegó a la mente igual otra anécdota, ¿no? De aquel hombre que anda buscando en medio de las montañas, que anda buscando en el mar, pero que finalmente se encuentra a sí mismo en un lugar que en cualquier lugar se encontró. Buscaba, pero tenía que buscar en su interior. Es lo que nos estás diciendo, que esa conexión en realidad no hay que buscarla fuera, está en nuestro interior. Así es, así es.
Hay una parte bien importante, de hecho, ahorita que tú mencionabas la parte de Grecia y de todo esto, hay un elemento que utilizamos en el acompañamiento espiritual que se llama socratismo teresiano. Ah, qué interesante. A ver, platícanos de eso. Sí, el socratismo teresiano es que el ser humano es un ser en relación, es un ser en diálogo. Sí. Y como Sócrates, a través del diálogo, a través de las preguntas, de los cuestionamientos, lograba que las personas sacaran toda esta información que había en el interior y que era una información luminosa, ¿no? Que realmente se encontraran. Entonces, esta parte del socratismo teresiano, Bien. en el ser que tenemos nosotros en relación conmigo mismo, con Dios y con los demás, me voy conociendo. Entonces, dentro del socratismo teresiano, dentro de este diálogo de oración o dentro de este conocimiento psicoterapéutico también que me ayuda a trascender, hay tres virtudes que nacen de este diálogo, de este encuentro, de este socratismo, que es la humildad, el deshacimiento y la compasión. Entonces, en el acompañamiento espiritual, vamos encontrando qué tan alejada o qué tan cercana está la persona a estos tres elementos, a estas tres virtudes, y son la medida para distinguir si la persona está creciendo tanto en su humanidad como en su espiritualidad. No, pues vamos, todo lo que nos estás compartiendo el día de hoy, Eber, pues bueno, yo creo que resulta muy interesante para todos. Y bueno, esta práctica, este encontrarse a sí mismo, pues ha estado presente en grandes personajes. Por ejemplo, Buda también, finalmente, después de tantos años de estarse encontrando. No fue sino debajo de un árbol que encontró, pues encontró a sí mismo, ¿no? ¿No? El mismo Jesús, ¿no? Que también bueno, hacía estas meditaciones, se encontró en el desierto y bueno, todo apunta a que lo que tú comentas, ¿no? Esta parte de la sencillez, esta parte de la humildad y por supuesto el viaje es hacia el interior, la búsqueda es al interior, ¿no es así? Así es. Sí, de hecho podemos encontrar tanto en Buda como en Jesucristo dos maestros, podemos verlo así como dos grandes maestros a los cuales nos podemos acercar para desarrollar la propia espiritualidad, para desarrollar el propio viaje a la interioridad. Sí, y aunque son maestros diferentes, fíjate qué curioso. Encontramos los mismos elementos en ellos, o sea, fueron personas humildes, fueron personas compasivas, fueron personas transparentes, fueron personas. Se despojaron de literalmente, ¿no? De lo material, ¿no? Así es, Increíble. así es. Entonces nosotros, a través de estos caminos de la espiritualidad, vamos a encontrar esos elementos de alguien que ya lo transitó, de alguien que ya lo recorrió y que a la luz de ellos podemos encontrar cómo nosotros también nos podemos encontrar, cómo nosotros también podemos crecer, podemos desarrollarnos. O sea, hay alguien que ya recorrió el camino y que nos muestra el camino no para decirnos cómo es, sino para que nosotros nos atrevamos también a recorrerlo, ¿sí? O sea, que no te lo cuenten, sino, oye, atrévete a experimentarlo por ti mismo. Excelente, excelente. Ever, vamos a ir a un corte y regresamos para seguir hablando de psicoterapia y espiritualidad, que bueno, me está encantando este tema. Y bueno, gracias por compartirlos a todos nosotros y a nuestro auditorio. Vamos a unos cortes, amigos de Om Radio,
Y regresamos, no se desconecten, estamos con el psicoterapeuta Ever Ordóñez. Salud. Regresamos. Radio Podcast. Continuamos en Nuestra Salud. Regresamos en unos instantes. Bien, amigos, ya estamos de regreso a Om Radio, a Nuestra Salud. Y bueno, estamos platicando, estamos teniendo una charla muy interesante con el psicoterapeuta Ever Ordóñez, que nos está hablando acerca de la psicoterapia y la espiritualidad, temas que ya de por sí suena un poco, ya en la práctica, ya en la academia, bueno, es difícil empatar estos dos conceptos, pero bueno, Ever nos está mostrando que tiene que ver más bien con el ser, o sea, que no están peleados uno con el otro, porque somos seres integrales. Y bueno, Ever, ya mientras estaba el corte, estábamos hablando un poco acerca de estos conceptos que a veces son mal entendidos, como por ejemplo el concepto de religión, que muchas veces se entiende más bien como una institución, pero que etimológicamente, vamos, es muy amplio el concepto. Sí, efectivamente. Yo creo que hay tres aspectos que a veces se confunden en esta parte. O sea, una cosa es la espiritualidad, otra cosa es la religión y otra cosa muy distinta es la institución. Sí, que obviamente estos tres pueden estar en sintonía o no. ¿Sí me explico? O sea, hay personas que viven su espiritualidad
sin necesariamente estar dentro de una institución o de una religión específica, y hay quienes sí lo hacen, ¿sí? Sin embargo, el mismo concepto de religión, pues es religare, volver a unir, en este caso, al ser humano con esa realidad trascendente, con esa realidad espiritual o con ese poder superior, ¿no? Y Así, en este... y qué bueno que haces y que aclaras el concepto etimológico de religión, que es religare, volver a unir, por supuesto, volver a unir con esta parte interior, ¿no? Así es. Y en la práctica hay un elemento bien importante, por ejemplo, que es como yo lo realizo, ¿no? Hay personas que vienen a terapia y que ya saben que soy acompañante espiritual o que manejo esta parte, y ellos me dicen, oiga, pues yo quiero tomar terapia, quiero trabajarme, pero no quiero tocar ningún elemento de la espiritualidad. Sí, entonces, obviamente, pues uno ahí por la parte ética y todo esto, pues respeta la libertad de cada ser humano. Sí, pero a menudo y cada vez más, yo siempre les pregunto, sobre todo en la primera entrevista, que si por qué vinieron conmigo, cómo fue que se dieron cuenta que yo prestaba este servicio. Y muchos de ellos me dicen, es que yo quiero tomar este proceso de terapia porque sé que usted toma en cuenta un elemento de la espiritualidad o que toma en cuenta a Dios, etcétera. Y ellos lo ven como una posibilidad para vivirlo de una mejor manera, ¿sí? Pero siempre el elemento que está presente, pues es la libertad, pues de cada ser humano, ¿no? Y siempre el punto de partida es no solamente qué quieres, sino qué necesitas como punto de partida para vivir este proceso de acompañamiento. Excelente. Oye, Ever, una pregunta. ¿Tú qué haces este tipo? Bueno, tú que eres psicoterapeuta y además das este acompañamiento en lo espiritual, ¿cómo has visto a las personas en su cambio emocional? Es decir, el antes y el después de haber tocado este ser interior, esta espiritualidad interior. Ok, es una excelente pregunta, porque muchas veces, bueno, me ha tocado ver algo bien importante. Hay personas que cuando llegan a la psicoterapia y que no tienen o que no viven una realidad espiritual, batallan para encontrarse, batallan para aceptar, batallan inclusive para soltar algunos aspectos. A veces vamos por la vida cargando personas, recuerdos, circunstancias. Y hay personas que no las quieren soltar porque no saben dónde ni cómo. Y cuando encuentran esta realidad espiritual, ven que hay alguien que puede estar ahí esperando para cargar y sostener todo eso que ellos quieren soltar y que en realidad pues no están solos, ¿no? Por ejemplo, en procesos de ansiedad, en procesos de depresión, vivirlos desarrollando una espiritualidad ha sido algo de lo que más he podido ver aquí en la labor que yo realizo. Y pues el cambio es muy fuerte, el cambio es muy trascendente, tan trascendente que a veces no solamente implica a la propia persona, sino que alcanza a otras áreas, como por ejemplo al esposo, a los propios hijos, inclusive que a veces toca alguna realidad laboral. O sea, la persona cuando lo vive desde esta perspectiva no se limita solamente a sí misma, sino que descubre como un regalo, como un tesoro que siente que tiene que ir a compartir con los demás, pero que no nace como una imposición, sino como un deseo muy genuino de, mira lo que yo encontré y quiero que tú también encuentres esto que yo estoy experimentando, ¿no? Y suele hacerse algo, vamos a decirlo de esta manera, como contagioso. Me ha tocado, por ejemplo, tener personas que vienen a la psicoterapia. Y después de vivir un retiro, por ejemplo, de meditación o algún retiro espiritual o alguna realidad de todo el abanico de posibilidades que hay en la espiritualidad,
cuando regresan a la psicoterapia es más fácil para ellos integrar algunos aspectos de su propio ser, de su propia persona. Más o menos así es como lo he visto. Así es, pues qué interesante y qué importante, ¿no? O sea, muchas veces cuando vas a terapia, psicoterapia, hipnoterapia, bueno, por supuesto que resuelves tu conflicto, ¿no? A través de conocer tus emociones, ¿no? A través de darte cuenta de los círculos viciosos en los que estás cayendo, ajá, pero muchas veces, ¿dónde queda esta parte sagrada? Esta parte interior, esta parte que bueno, simplemente no se toca y lo que nos estás mencionando es importantísimo, ya lo decíamos, somos seres integrales y en algún momento, bueno, esta fuerza interior, así como la quieras llamar, si es tu inconsciente. O si lo quieres llamar como tu psique, o lo quieres llamar como tu espiritualidad, vamos, no puedes dejar de tocarla, ¿no? Si no, ella te va a tocar, ¿no? Así es, y fíjate que ahorita me Antes hiciste. de que continuemos, quiero mandar un saludo a nuestro compañero, a nuestro hermano Alfonso Rodríguez Ábrego, que en estos momentos se está dando un taller, un curso en Petatlán, en Guerrero, por eso en estos momentos no nos puede acompañar, pero nos está acompañando desde el lugar donde está. Le mandamos un abrazote al doctor. Ajá, continuamos, Ever, continuamos. Sí, ahorita mencionaste algo que me hizo recordar una situación. Porque mencionaste inclusive la palabra hipnoterapia y mencionaste la palabra sagrado. Fíjate qué importante. Si, por ejemplo, nosotros nos acercamos un poquito a Milton Erickson, por ejemplo, dentro de todos los procesos de lo que viene siendo la hipnosis y toda esta parte, precisamente uno de los elementos que se utiliza pues es todo el lenguaje y todo el pensamiento metafórico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos con la persona de una manera muy directa, con una situación, a veces suele haber una resistencia, a veces suele haber una negación o simplemente una falta de comprensión de la misma experiencia. Pero cuando utilizamos un lenguaje metafórico, por ejemplo, a veces no solamente esto lo puede entender la persona desde la mente consciente, sino desde la mente inconsciente, desde la interioridad, y hace clic en la persona. Y precisamente el hablar de cosas sagradas, el hablar de una espiritualidad vista desde cualquier cultura, porque cada cultura pues tiene sus propios elementos, pero chécate que hay un elemento bien importante. La mayoría de las culturas que desarrollan una espiritualidad, el lenguaje no es directo, sino metafórico. Entonces, en este lenguaje metafórico que nos ofrece la espiritualidad o algunas religiones, la persona encuentra una comprensión para aquello que directamente no puede entender. Entonces, a través de estos lenguajes propios de las diferentes formas de espiritualidad que hay, la persona logra acomodar en su interior esta experiencia que está viviendo y que lo lleva a vivir una sanación, una restauración, una trascendencia en una experiencia humana que desde el punto de vista psicológico le decimos desadaptativo, o sea, la persona está desadaptada, no sabe cómo desarrollarlo y cuando se encuentra con todo este lenguaje que no solamente es verbal, también es visual, también es sensorial. La persona encuentra no solamente un conocimiento, sino lo más importante es que encuentra una experiencia. Sí, la espiritualidad, justo como también se maneja dentro del mundo de la hipnoterapia, lo que hace que la persona integre la experiencia que vivió es porque se le está ofreciendo no solamente un concepto o una explicación, sino una experiencia misma que le ayuda a Wow. sentirse parte de eso que está viviendo como ser humano. Sí, mira, y me recuerda, me viene a la mente
de personas, incluso algunas famosas, que refieren haber tenido una experiencia religiosa, una experiencia espiritual, y que les llevó a tener muchos cambios, ¿no? Y bueno, algunos de ellos se convirtieron al budismo, por ejemplo, otros al cristianismo, a la ortodoxia incluso, ¿no? Pero bueno, independientemente de lo que se hayan convertido, fue la experiencia espiritual la que los llevó a tener un descubrimiento y un cambio en la vida, ¿no? O sea, incluso algunas refieren a haber sido pues malas personas, en el sentido de llevar vidas muy agitadas, ¿no? O vidas sin sentido, ¿no? Y no fue sino hasta que se descubren como seres espirituales, pues que realizan un cambio total en su vida, ¿no? Así es. Y fíjate que otro elemento bien importante en relación a esto que tú mencionas y que bien retomas de lo que digo, que es de la experiencia, hay un elemento que se maneja mucho en la psicoterapia ericksoniana, que es uno de los principios que nos aportó, por ejemplo, Milton Erickson, que es un aspecto naturalista dentro de la psicoterapia. Sí, y que nos habla de que dentro de la psicoterapia se le acompaña al ser humano para que encuentre sus propios recursos, para que encuentre sus propias herramientas. O sea, no le decimos ni qué ni cómo lo tiene que hacer, sino que se disponen los elementos para que la misma persona los vaya encontrando y los vaya tomando como una herramienta. Sí, esto visto desde Milton Erickson, pero si lo vemos, por ejemplo, desde Santa Teresa, Santa Teresa dice que nuestra alma, que nuestro interior, es como un castillo interior hecho de un diamante o de un muy puro cristal. Cuando ella habla de diamante y habla de cristal, está resaltando la dignidad que tiene la vida interior del ser humano. Entonces dice que este castillo tiene muchas habitaciones, ¿sí? Pero cuando el ser humano va entrando, incluso estas habitaciones, toda una enseñanza de ella que se llama las siete moradas, se divide en siete moradas, y cuando la persona a través de la interioridad, de la meditación, de la reflexión, de la experiencia oracional, va entrando en este castillo interior, no es que Dios o no es que el acompañante le diga lo que tiene que hacer, sino que más bien en este castillo muy digno, muy valioso, muy rico, como un paraíso, la misma persona va encontrando las propias herramientas para desarrollarse, va encontrando los propios elementos para trascender, va encontrando los propios elementos para adaptar su vida a la realidad presente. Entonces, desde la psicoterapia se hace como nos enseña Milton Erickson con estas herramientas psicológicas, ¿no? Y desde la espiritualidad se maneja lo mismo, pero vuelvo a la situación, es un lenguaje distinto, pero estamos hablando de una misma verdad, por decirlo así. Sí, y lo que me parece muy interesante, ¿me puedes repetir quién lo refiere este castillo? ¿Teresa? Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús, pues lo que dice, lo que nos comparte Teresa de Jesús, pues yo creo que tendríamos que retomarlo, porque está hablando de que en el interior está la riqueza, ¿no? Sí, en el interior está un mundo de posibilidades, y muchas veces no vemos eso, no estamos en contacto con eso, solamente vemos la parte de lo material, la parte del exterior, y muchas veces, como bien lo dicen, ¿no? A veces la fachada, pues no habla de lo que está en el interior, ¿no? Exacto. Y si nos proponemos visitar, si nos proponemos echar una mirada a qué hay en ese interior, yo creo que entonces nos vamos a encontrar con que un gran tesoro, ¿no? Así es. Fíjate que, por ejemplo, dentro de otra herramienta que manejo, que también es la integración emocional. Ahorita que tú hablas de la parte del tesoro, sucede algo bien importante.
Cuando nosotros traemos una situación de dolor, de sufrimiento, de malestar en nuestro interior, casi siempre nos sucede lo que tú nos comentas. Estamos viendo lo de afuera, estamos viendo los efectos o inclusive los síntomas, por decirlo así. Y si lo observamos como una bola de, barro, ¿sí? Cuando yo me doy permiso de observarme en mi interior, de darme cuenta de lo que siento, de vivir un momento de vulnerabilidad conmigo y con Dios, esa bola de barro que es solamente la apariencia, se empieza a disolver. Pero en medio de todo ese dolor me voy a encontrar con algo bien importante, con una perla preciosa. Entonces, tanto la espiritualidad como la psicoterapia nos invitan, nos llaman a vivir este proceso de interioridad, porque a veces generamos una visión túnel que lo único que nos hace es ver el sufrimiento, pero no nos damos cuenta que cuando lo podemos atravesar a través de estos elementos, encontramos esa perla preciosa que le da un nuevo sentido a nuestra vida, que le da inclusive un nuevo sentido a este dolor o a este sufrimiento por el que podemos estar pasando, ¿sí? Entonces la persona pasa de ver un problema a ver una oportunidad. Entonces, tanto los psicoterapeutas como los acompañantes espirituales, pues es la función y es la labor a la que estamos llamados, ¿no? A la que estamos invitados a acompañar a las personas para que descubran esa perla, para que descubran esa oportunidad, para que descubran ese sentido que hay dentro de las propias circunstancias de su propia vida a las que se están enfrentando. Bien, Ever. ¿Dónde, Ever? ¿Dónde te pueden localizar las personas por si necesitan esta terapia y este acompañamiento espiritual? Danos tus datos para que la gente pueda, en su defecto, hacer una cita y poder solicitar este servicio. Perfecto, claro que sí. Las citas las agendo a través del WhatsApp, y que es el número 625-125 8195. 625-125-8195. ¿Sí? Siempre las agendo a través del WhatsApp, porque si estoy en alguna terapia o algo, pues no puedo contestar, pero los mensajes con mucho gusto siempre los contesto. ¿Y estás en Chihuahua? Sí, estoy en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Ofrezco servicios de acompañamiento presencial, o también a través de las redes, a través de alguna videollamada. Y también me pueden encontrar en mi Facebook. En mi Facebook estoy como Ever Ordóñez Arévalo. ¿Podrías repetirlo? Ever Ordóñez Arévalo. Eso es en Facebook. Así es como estoy en Facebook, sí. Muy bien, Ever, pues bueno, como ya sabes, el tiempo siempre es, a veces, no es, y sobre todo cuando son cosas interesantes, temas interesantes de los que estamos hablando, a veces el tiempo no es nuestro mejor aliado. Ya vamos a finalizar este programa del día de hoy, que sin duda, pues nos deja esta sensación de que hay que ir hacia el interior, de que no todo es la ciencia, ¿no? O de que la ciencia no te debe que limitar a hablar de aspectos que son propios del ser humano, ¿no? ¿Sí? ¿Qué sería una recomendación para todas las personas que nos están escuchando y sobre la importancia de mirar a la espiritualidad, ¿no? De no tener una falsa idea, de un falso concepto o erróneo acerca de la espiritualidad, y que se animen a, pues también a ese viaje interior. ¿Qué nos podrías compartir a todo nuestro auditorio? Claro que sí. Yo lo referiría en la siguiente palabra, que es complementarse, ¿sí? Si tú has tomado psicoterapia y sientes que algo más te falta, que algo más no termina de completarse, deja por un momento las resistencias o las negaciones que pueda haber y date la oportunidad de complementar la psicoterapia con la espiritualidad. Pero también al revés, o sea, hay personas que tienen muy, muy desarrollada su espiritualidad, pero tienen mucha resistencia
a visitar un psicólogo, a visitar un psicoterapeuta, a visitar un psiquiatra. Entonces, si tienes muy desarrollada tu espiritualidad, no dejes de lado tu parte humana, tu parte mental, y también complementate, o sea, no son opuestos, son complementos. Y de esa manera, pues el chiste es volar, el chiste es trascender, el chiste es crecer. Y hay una frase que me gusta mucho, ¿verdad? Que dice que la fe y la razón son las dos alas con las que el ser humano se eleva. Entonces, a ver, ¿podrías repetirnos, por favor? Es más, ya para ir cerrando este programa, ¿podrías repetirnos esta frase que suena increíble? Bueno, que es una profunda parte. Sí, dice, la fe y la razón son las dos alas con las que el ser humano se eleva. Es una frase de Juan Pablo II, de una encíclica que se llama Fe y Razón. Y él dice, la fe y la razón son las dos alas con las que el ser humano se eleva, con las que el ser humano trasciende. Entonces, si nomás traigo el ala de la espiritualidad, me falta una. Si nomás traigo el ala de la ciencia, pues me falta la otra, ¿no? Claro, el gran Carol Gualtieri, sin duda. Así es, así es. Bien, bien, a ver, pues bueno, como ya te lo había comentado, el tiempo a veces no está a nuestro favor, sobre todo cuando son temas interesantes como estos. Pero bueno, nos vamos a ver un poco más tarde. Y por el día de hoy, amigos de OM Radio, les damos las gracias por acompañarnos en una emisión más. Y por supuesto, les damos las gracias al psicoterapeuta Ever Ordóñez, que estuvo con nosotros. Nos vemos la próxima semana y estamos en contacto, amigos. Nuestra salud depende también de estar informados y comprender la salud de manera integral. Te esperamos en la siguiente emisión. Gracias por acompañarnos.